tenemos la visita de nuestra diputada Pilar y bueno, inaugurando este graffiti que la verdad que representa una de las mayores pioneras de la población en tema cultural y en tema de juventud, en tema de educación, que es Nieves López Pastor. Es decir, yo solamente agradecer a la Diputación Provincial en este programa de Jaén, Nicolás, que viene desarrollando por todos los pueblos de la provincia de Jaén y que ha llegado a Villanueva del Arzobispo y que vamos a poder disfrutarlo, ¿no? Es decir, llevamos varios días ya viendo el desarrollo de la creación de esto, donde se están viendo reflejadas la mayoría de la juventud, los chicos, las personas mayores que han pasado por aquí con sus nombres. Y bueno, pues la representación es genial. Y así que felicitar a la Diputación Provincial y a la diputada que hoy nos acompaña, Pilar, pues que esté entre nosotros y es un placer, es un placer. Estoy muy contenta, muy agradecida. Villanueva del Arzobispo es un pueblo que lleva mucho tiempo trabajando en política de juventud y eso es de agradecer. Yo para mí, como diputada de juventud, no puedo sentirme más orgullosa de este pueblo y de la trayectoria que tiene durante tanto tiempo en estas políticas, en tener técnico como es Diego, en tener una escuela municipal de teatro que mueve a tantos chicos y chicas jóvenes, en que esas políticas de juventud al final redundan en los municipios y en este municipio hacen que la gente joven pues pueda decidir quedarse en su pueblo. Así que súper orgullosa y muy contenta de que aquí se esté trabajando de la manera que se está trabajando. Por eso, tanto Gabriel como su equipo de gobierno van a tener siempre de lado a la Diputación Provincial de Jaén, al área de juventud, como no podía ser de otra manera. Yo estoy encantada de estar aquí y hay muchísimos proyectos, tanto que ellos me han propuesto en una reunión previa anterior que hemos tenido y que a partir del año que viene las vamos a empezar a desarrollar. Y aparte de todo, le he contado, les voy a contar a partir de ahora mucho más todo lo que Jaén Nicolás hace por Villanueva del Arzobispo y lo que puede hacer. Mural que me representa un poco más de otros, ya que he dejado un poco la técnica propia mía plasmada a través de la escritura, entonces pues bueno, lo siento más, un poco más mío. Con el proyecto Jaén Nicolás ya está el segundo año, el primero que hice fue en Torre del Campo, luego he seguido por Castellar, Betmar, ahora estoy aquí con Villanueva del Arzobispo y el último de este año, Marta. Este año aglutina tres actividades. Tenemos el día 30 y el día 31 de octubre como los días protagonistas de estas actividades. El día 30 tenemos la obra El Tenorio, de José Zorrilla, que la va a representar Alco Teatro. Forma parte de esta programación porque bueno, es una obra que encaja perfectamente con la festividad de los santos y va a estar representada en la Puerta Umbría, en la puerta trasera de la parroquia de San Andrés, a la luz de las velas, iluminado con velas. Entonces, bueno, es un sitio muy especial que se presta también mucho a esa obra de teatro que vamos a, esa interpretación que vamos a vivir. Y bueno, pues como os digo, de la mano de Alco Teatro, que nos ofrece una noche más a la luz de las velas. Vale. Día 30 de octubre a las 8. A las 8 y media. Sábado, 8 y media. Domingo, 8 y media, perdón. 8 y media, en la Puerta Umbría, eso es. El espectáculo Villanueva a la luz de las velas, que nació, ¿cuánto hace que nació, Sonia? Nació, este es el cuarto año, la cuarta edición. Nació el primer año de esta legislatura, en 2019. Nace un poco como iniciativa, pues bueno, de estos atrevimientos que surgen a veces, que dices, bueno, vamos a intentar lanzar esto. Tiene bastante acogida, mucha repercusión y nos damos cuenta pues, que al final se convirtió en una actividad pues, muy popular y muy reclamada. Y desde entonces hemos ido repitiéndola, nos hemos ido adaptando a la pandemia y a las diferentes circunstancias y demás. Y este año, pues la idea inicial, lo voy a querer decir porque hay vecinos que pensaban que lo íbamos a hacer en el casco antiguo, pero porque gustó y el primer año fue así, pero definitivamente lo vamos a hacer aquí en nuestra Plaza Mayor porque hay una actividad que es la tercera que va a acompañar que a un concierto. Y la Plaza Mayor se presta un poquito más por el ensanche del área donde lo vamos a hacer. Sí, porque el llano también es plano. El llano y para el escenario y lo que tenemos que montar, pues nos viene un poquito mejor esta zona. Y el año pasado, como podéis ver en el cartel de este año, pues quedó también muy bien y la verdad es que hubo muchísima gente de paso, incluso la gente que estaba hospedada en los hoteles visitó la plaza, vamos, pasaba por aquí la gente, encendía su vela, la colocaba. Es una actividad que gusta.
Alrededor de unas 2.000 velas, más luego los vecinos que se prestan también. Hemos hecho un llamamiento, hemos enviado una carta a todos los vecinos de aquí de la Plaza Mayor. Y todos pues también van a poner su vela o su vela. También puede bajar todo aquel que quiera a poner una vela. ¿No es el ayuntamiento quien pone las velas? Sí, nosotros ponemos unas 2.000. ¿2.000? 2.000 velas, sí. Mala marca, ¿eh? 2.000 y la noche del Tenorio 500. Porque el Tenorio también va a ir con velas. Todo con velas. Va apagado todo el perímetro de la parroquia y solo se va a iluminar donde van las escenas. Son 5 escenas lo que lleva el Tenorio y se van a iluminar los rincones de las escenas porque es una obra itinerante. Y luego lo que queremos también es que el público, cada uno, pues como estamos nosotros, coja su vela y nos acompañe en ese recorrido de las escenas. Y bueno, pues la gente está bastante animada y bastante edad y ya te digo, hay unas 500 es lo que hemos calculado.